Ahora sí, jóvenes, estamos grabando, ¿verdad? Vamos a tratar de repetir acá lo que ya habíamos dicho, pues, y le agradezco a Elisa que me recordó. Entonces, decía, aceptación es la preferencia de los animales por consumir determinado alimento, ¿verdad? Y esto es normal hasta en nosotros los seres humanos, que nos gustan diferentes tipos de alimentos. Forraje disponible es la cantidad de biomasa que puede usar, que puede estar disponible para ser usada. Y generalmente la expresamos en kilogramos de materia seca por hectárea. Les decía que hay tablas para calcular esto, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que entiendan es que el forraje disponible es una cantidad de biomasa disponible, ¿verdad? Para que el animal se la coma. Nuevamente, ad libitum es a libre voluntad. Les decía que es cuando al animal se le tira el alimento, el poco de alimento, y él dice a comer, o se le mete al potrero y no se calcula, ay, lo sacas pasado mañana, vos, ¿verdad? Entonces, no, ya técnicamente, ahora ya hay tablas, ya vamos a ver en la carga animal, que nos determinan cuánto alimento tiene que recibir un animal según su peso, ¿verdad? Ahora viene el otro concepto, animal por día. Es el consumo de un animal en un día de potrero, ¿verdad? En un día de potrero. Usted lo metió y él comió. Ahora bien, animal por día por hectárea. Es el consumo de animal en un día de potrero ya en una hectárea definida y acercada, ¿verdad? Ahí ya está más controlado. Al tener estos tres conceptos de animal, de día y de hectárea, o sea, la unidad animal, o sea, el animal en sí, el tiempo y el área, caemos al concepto que solo de esto vamos a ver un documentito, ¿verdad? Que se llama carga animal, que es el número de animales presentes en un pastizal o potrero en un tiempo determinado. Anteriormente, ya hace muchos años, ¿verdad? No se consideraba esto, pero últimamente por las mismas necesidades, ¿verdad? Y a veces las limitantes que se tienen, pues los investigadores han tenido que ir definiendo y afinando este concepto. Y, por ejemplo, tener en cuenta estos tres factores. La cantidad de animales, considerando la edad y el peso, como les digo, no es lo mismo un animal de 500 kilogramos que esté comiendo, ¿verdad? El caso de una vaca, a un ternero de 50 o 100 kilogramos, ¿verdad? Que come menos. O sea, no podemos poner igual. Entonces, a la hora de calcular, existen tablas, ¿verdad?, que determinan los valores que se le tiene que dar a cada animal según la edad y el peso. Ahora bien, también igual, no es lo mismo meter un animal en un potrero que tenga 10 hectáreas a meter un animal en un potrero que tenga solo una hectárea. Y lo otro es el periodo de tiempo, que por lo general la carga animal se calcula por año. O sea, se dice así, tantas unidades animales en una hectárea por año. Eso es lo que aguanta este pastizal o este potrero, perdón. El pastizal es un área libre. Entonces, eso es bien importante. Ahorita no se lo voy a, no lo van a entender muy bien, pero yo con el documento que he preparado, ¿verdad?, que se los voy a subir primero Dios mañana en la noche porque tengo que afinar una cosa ahí porque el documento trae un problema que hay que analizar, ¿verdad? Entonces, para llegar a entender bien lo que es la carga animal y la interpretación que se le tiene que dar. Entonces, la materia seca. La materia es el total de un pasto menos la humedad, jóvenes, ¿verdad? Me gustó mucho que cuando presentaron su pasto en el valor nutritivo, hubieron varios grupos que presentaron, ¿verdad?, hasta la cantidad de minerales que tenía el pasto, ¿verdad? Y algo otros ingredientes que el pasto tenía. Qué bueno, ¿verdad? No solo presentaron la proteína, investigaron mucho más. Entonces, esa es la cantidad de proteína, ¿verdad?, de carbohidrato, de minerales y de todos aquellos compuestos. Y la humedad, eso va aparte. Entonces, ahora viene la capacidad de carga. La capacidad de carga es la que puede soportar un pastizal o potrero
durante una estación del año. O sea, no todo potrero tiene la misma capacidad de carga. Hay maneras para determinar la capacidad de carga de un potrero, ¿verdad? Dentro de unos 15 días vamos a hacer unos problemas donde yo les voy a decir, vamos a trabajar con el pasto tal, ¿verdad? Este pasto nos da en 1 metro cuadrado tanto de materia verde. Y yo lo que quiero es que con esta área y con esta cantidad de materia verde me calculen cuántos animales puedo alimentar con este potrero. Entonces empiezan con los números allí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un video de eso, no se preocupe, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un video. Entonces, porque a la hora del examen, bueno, si sacan el video, se les va a ir el tiempo. Lo que tienen que hacer es repasar bien cómo salen los datos, porque al final es la misma dinámica, casi todos los problemas. O está la otra parte, ¿verdad? Donde yo les digo, bueno, miren jóvenes, yo tengo esta cantidad de animales. Estos animales tienen tanto peso, ¿verdad? Cada uno. Un peso estándar le ponemos. Entonces, yo quiero saber cuánta área tengo que sembrar, ¿verdad? ¿Cuánta área tengo que sembrar para darle de comer a estos animales y qué pasto tengo que sembrar? Entonces es al revés, ¿verdad? En base a la cantidad de animales, nos vamos a ver, ¿verdad?, qué pasto y calculamos y decimos, por ejemplo, ingeniero, usted para alimentar estos 20 animales necesita 5 hectáreas de pasto, ¿verdad? Para alimentarlos en la época seca, para hacer un silo. Bueno, pero no los vamos a adelantar a eso. Entonces, la carga animal es lo que puede soportar el pastizal o potrero durante un año, pero en forma productiva y sin deterioro del suelo o de la vegetación. O sea, no es que usted dice, miren, este potrero aguanta 5 animales, ¿verdad? En la estación del año. Entonces, pero como lo veo bueno, metámosle 10. Y le meten 10 y se acaba el pasto y se arranca, si es posible, hasta las raíces del pasto. Entonces, eso es deteriorarlo, ¿verdad? El pisoteo también es mayor. Entonces, no, tenemos que saber cuánto aguanta cada potrero. Como les digo, para esto hay, pues, algunos cálculos técnicos que se hacen para poder determinar esto. Bueno, los otros conceptos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener en cuenta, esto va en otra presentación más adelante, es el pastoreo continuo, el alterno y el pastoreo rotacional. El pastoreo continuo es aquel ininterrumpido en un pastizal. Usted le mete los animales a un pastizal, oigan bien, pastizal, ya saben lo que es la palabra pastizal, ¿verdad? Entonces no los vamos a mandar a llevarle en segunda porque tienen que aprender potrero, pastizal. Pastizal es un área libre, potrero es un área cercada, ¿verdad? Entonces, usted mete los animales en un pastizal, lo suelta, ¿verdad? Y empiezan ellos a comer. Entonces, empiezan a comer. Y allí usted los deja libremente. Pero después viene y dice, no, ya no quiero, me arriesgo mucho, no sé si el animal va a ir a comer lo que yo no quiero, no tengo mayor control. Entonces, hace un pastoreo alterno. Entonces, cerca dos potreros grandes y tiene primero los animales en un potrero. Y después, cuando ya han comido en este potrero, los pasa al otro. Ahí es donde los animales, ¿cómo se llama? Hacen su cambio y empiezan a comer en el otro para mientras se recupera en el que estuvieron. Entonces, pero para mí lo mejor de todo, si me voy a dedicar a pastorear animales, es el pastoreo rotacional, donde ya es un sistema de pastoreo en el cual el pastizal lo vamos a dividir en varios potreros. En otros lugares se dicen gavetas, varias gavetas, ¿verdad? Entonces, y los animales se mueven de uno a otro consumiendo el forraje disponible. Es muy bonito este sistema, hay muchas maneras de instalarlo, ¿verdad? Yo pienso de que es la manera más, pero mire, ingeniero, yo no tengo suficiente terreno. Pues sí, pero con el que tenga, usted tiene que calcular, ¿verdad?, cuántos animales puede llegar a tener. Entonces, incluso este pastoreo rotacional, ¿verdad?, también se puede adaptar a un sistema de forraje rotacional. Fíjense que yo conocí
una explotación, ¿verdad? Donde la señora solo tenía 10 vacas. ¿Saben dónde es? Es del Walmart, un poquito buscando para el lado de la universidad. La señora por ahí tiene una casa. Yo creo que la casa antigua todavía se mantiene, pero el potrero no lo tenía ahí cerca de la casa. El cultivo lo tenía enfrente, ¿verdad? Al otro lado, donde han hecho una lotificación. Esta señora, no sé, por ahí había un nacimiento de agua y lograba captar en una represa una cantidad muy buena de agua. Y por inundación, oigan bien, hacía el riego y regaba alrededor quizás de unas 2 hectáreas de sorgo, ¿verdad? Que ella sembraba. Y la señora la sembraba escalonadamente. O sea, sembraba sorgo hoy, a los 15 días volvía a sembrar, en diferentes parcelitas. Entonces, cuando el sorgo aquí estaba pequeño, el otro de último, ya de la última parcela, estaba ya grande. Ese era el que le estaba cortando y dándole al animal. Entonces, después seguía el que iba después, y así. Entonces, cuando ella cortaba este, al mismo tiempo que cortaba, limpiaba, dejaba descansar 1 o 2 días y ra, volvía a sembrar. Y como tenía el riego a la mano, esta mujer lograba mantener esas 10 vacas. Es que fue una experiencia muy tremenda. Dicen que el esposo de una hija, ¿verdad? De ella, entonces no sé en qué país había estudiado ingeniería agronómica, pues, y él fue el que le vino a orientar, ¿verdad? Cuando yo estaba en la Nacional, nos llevaron a ver esa experiencia hace muchos años. Eso ya no existe, ahora es una lotificación, como claro, la señora murió, creo, ¿verdad? Sí, murió, ya me acordé. Entonces ya ninguno de los hijos pudo retomar eso. Pero sí, es una experiencia muy buena, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando trabajábamos en el programa de agricultura sostenible en una ONG que yo estuve, es una de las recomendaciones que le dábamos a la gente. ¿Por qué? Porque en todo pastoreo existe una presión de pastoreo, ¿verdad? Entonces, y la presión de pastoreo es el número de animales o kilos de peso vivo por cantidad de forraje disponible. Al final, a veces hay cálculos en los que usted ya no calcula los animales, sino lo que hace es saber cuánto pesa cada animal y suma todos los kilos de peso vivo para ver cuánto puede ofrecerle una parcela en la presión del pastoreo. Y por último, está este concepto que algunos ya lo conocen y es familiar. Algo otro todavía no lo conocen, no sé por qué. Les pregunté, como dos no me contestaron, ¿verdad? ¿Qué es el famoso ramoneo? El ramoneo es, ¿verdad? Aquella plantación que se siembra, más que todo esto se da en las leguminosas, y que el animal entra y empieza a comer las ramas de las plantas o de los arbustos. Entonces, no come agachado abajo, sino que come con la cabeza hacia arriba. Entonces, y está comiéndose esos brotes tiernos y la otra parte de los arbustos. Entonces, ese es el ramoneo. Para no cortárselo y dárselo, practicamos esto, ¿verdad? Entonces, ya cuando veamos el otro fin de semana, porque el otro fin de semana voy a dar la clase de sistemas silvopastoriles, ahí vamos a ver lo importante que es. Entonces, después de estos conceptos, jóvenes, vamos a ver en el establecimiento de una pastura, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a considerar? Y vamos a considerar 10 pasos, ¿verdad? Voy a ir paso por paso, voy a ir tratando de ser lo más explícito, no son diapositivas saturadas, saben que no me gusta eso, ¿verdad? Y voy a ir explicando también porque algunas solo son títulos, ¿verdad? Entonces, primero es que para establecer una pastura, nosotros tenemos que seleccionar el lugar y seleccionar el lugar en base a muchos aspectos o a varios aspectos. Después tenemos que hacer una selección del pasto forrajero, ¿verdad? Y pensar qué es lo que vamos a sembrar. Aquí ya vamos a ver otros aspectos. Después la cantidad, si ya hemos seleccionado el pasto, la cantidad y la calidad de semilla que necesitamos. Luego que ya tenemos esto, la preparación del terreno y la preparación de la tierra o del suelo, ¿verdad? Luego el sistema de siembra que vamos a utilizar. Después, cuando haremos la primera fertilización, el control de malezas y, esto es bien importante, la parte 8, cuando vamos a hacer el primer pastoreo. Hay un grupo ahí que presentó, bueno, presentó unas diapositivas muy buenas
y de un pasto que se llama Cali. Y yo les hacía la pregunta, ¿y ustedes cuál es la gran ventaja que le ven al Cali? Me dice un muchacho, mire ingeniero, es que la raíz del Cali es larga, esa se mete bien abajo, me dijo. Entonces el animal, aunque lo jale, ¿verdad? No lo va a arrancar nunca, lo va a cortar. Y es cierto, ese es uno de los pastos que nosotros tenemos en el Chico, además que es un pasto aguantador. Finalmente, el punto 9, solo se los voy a mencionar, que es el cronograma, pero les voy a enseñar unas diapositivas que tengo ahí. Y el cronograma lo vamos a aprender a hacer el otro sábado, ¿verdad? 7 de la mañana, con eso comienzo. Los que lleguen tarde, pues se van a ir mal, ¿verdad? Entonces, desde ahora les digo. Y por último, el presupuesto que usted tiene que realizar para hacer esto. Miren, jóvenes, con esto del cronograma y el presupuesto es un punto muy importante que hay que saberlo interpretar, porque cuando ustedes hagan sus horas sociales o hagan su tesis, ¿verdad? Vamos a tener que utilizar esto. A propósito de las tesis, me ha dado no sé qué, porque por allí hubo un grupo de estudiantes, pero de otra facultad, ¿verdad? Que llegó de un decano a exigirle que querían preespecialización. Entonces, y por el plan de estudio no tienen, ¿verdad? Entonces, y por el número de estudiantes. Entonces, pero lo que les quiero mencionar es que la preespecialización el otro año va a tener su variación en la UNIVO. Se va a poner, están discutiendo en poner una tesina o poner una investigación, aparte de la pre que van a llevar, porque la pre, así como está diseñada, es como un año más que hacen de 2 ciclos, pues, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido. Entonces, si ahorita están discutiendo eso, ¿verdad? Que además de eso, les van a hacer que desarrollen en el año una tesina, que es un poquito menos que una tesis, pero tiene su complicación, o un trabajo de investigación, porque no pueden salir así por así. La tesis es una oportunidad grande, valiosa, para poder saber hacer una investigación en todas sus dimensiones, ¿verdad? Algo que no lo vas a aprender nunca, solo cuando hagas una tesis. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces vamos a ver la primera, que es la selección del lugar. Aquí tenemos una persona en una imagen, ¿verdad? Diciendo, aquí lo voy a sembrar. En base a qué yo voy a seleccionar el lugar. Primero, la utilización que le voy a dar al pasto, ¿verdad? Eso, si lo voy a utilizar para tal parte, me conviene sembrarlo aquí. Le voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando yo llegué a ¿cómo se llama? Allá en Chico, ¿verdad? Los pastos de corte los sembraban bien lejos, los sembraban allá por la calera detrás de la calera de ¿cómo se llama? De las aves. Entonces yo le decía al ingeniero Cristian, en ese tiempo no era ingeniero todavía, con él siempre me tocó relacionarme, aunque ya había otro señor allí que era el jefe de campo, pero más que todo era con Cristian, el que yo platicaba, y le decía a él y al ingeniero Maya, ¿verdad? Que tenían que ver, yo no sé por qué han venido a meter este pasto aquí, les digo yo. No, me dice que, pues sí, como aquí lo sembraron los alumnos. No, fíjense que estamos gastando un trabajador para jalarlo desde aquí hasta allá, hasta donde está el establo, porque ahí es donde se les daba ya cortado a los animales o ya picado. Entonces, tenemos que sembrarlo cerca y por eso fue que definimos sembrarlo alrededor del establo para que sea más cerca. Tenemos que ver el tamaño y la topografía del área a establecer, ¿verdad? También el número de especies y animales a alimentar. Nosotros hacemos un silo todos los años, un ensilaje, que nos pueda dar la suficiente cantidad de material para poder alimentar los 25 animales que casi siempre se tienen en el Chico. Además, los recursos locales con los que se cuenta. No van a poder ustedes sembrar un pasto donde ni la semilla puedan conseguir después. Entonces eso no está bien. Entonces, luego la vegetación original del lugar, ¿verdad? Ver cuál es el tipo de vegetación, porque no van a sembrar un pasto que compita con la vegetación del lugar. Van a sembrar un pasto o pueda competir, perdón, no que se deje ganar, ¿verdad? Vamos a sembrar un pasto que donde el pasto sea el que salga arriba, no la maleza o la vegetación. Y no vamos a sembrar también un pasto que es tal vez eminentemente de sol, ahí la mayoría son de sol, en medio de una palizada de árboles, porque no se va a dar. Entonces, hay que considerar estos 5 aspectos para la selección.
Después, cuando vamos a seleccionar ya el pasto en sí, ya tenemos el lugar, vamos a ver el objetivo de la producción. O sea, el tipo de animal que vamos a alimentar. No es lo mismo alimentar un cabro, por eso pongo la imagen de un cabro, ¿verdad? Que alimentar una vaca. Son dos especies diferentes. Las cantidades son diferentes de pasto que vamos a ocupar. Las especies también son distintas. Fíjense que allí está ahorita una tesis de unos muchachos de agronomía que las están llevando en cabros y los sacan a pastar todos los días. Y me llama la atención que el cabro le gusta una hojita que está ahí a la entrada de la universidad y que esa hoja el ganado, pero ni caso le hace. Y ellos vieran cómo se la comen, es que les encanta. Entonces, un día que estaba yo con el ingeniero Cristian y llegaron ellos con los cabros y empezaron a comer, mira, les digo, yo soy el ganado, pero ni caso le hacen, ¿no? No, no les gusta. Y los cabros como que era su plato favorito. Entonces, el tipo de especie que vamos a alimentar, tanto en el tamaño y en los hábitos alimenticios. Ahora bien, también la selección es el uso del corto de pastoreo. Vuelvo nuevamente al ejemplo de Anchico. Dejamos de sembrar detrás de la galera porque era más difícil estarlo trayendo. Allá detrás de la galera yo sembré pasto cali, que es donde se llevan a pastar a los animales todo el día. Entonces, la adaptación agroecológica que tenga el pasto, acuérdense que va lo del pH, lo del suelo, lo de la altitud, lo de la precipitación. Entonces, el ciclo vegetativo también, que forma un papel importante, ¿sabes? Y la calidad nutricional. Si vamos a tener un pasto para ganado de leche, tiene que ser más nutritivo que para ganado de carne. Entonces, hay que verificar eso. Bueno, en cuanto a la utilización, esto ya es familiar en ustedes. Vamos a ver si el pasto que vamos a sembrar es para corte y acarreo, para ensilaje o para pastoreo. ¿Por qué pongo estas tres cosas? Porque es como lo más general o lo más normal, ¿verdad? Posiblemente me diga el ingeniero, ¿pero qué no puso allí la denificación? Bueno, la denificación es muy poca aquí en el país, ¿verdad? No estoy diciendo que es mala, no, es algo buenísimo. Entonces es muy poco. Entonces por eso pongo que sean en esas tres cosas, aunque pueden haber otros más, ¿verdad? Otras utilizaciones más. Luego, como parte 3, está la cantidad y la calidad de semilla, ¿verdad? Hoy que ustedes han sembrado, se dan cuenta, ¿verdad? Cómo la semilla forma un papel muy importante en una producción. Yo creo que ya les he contado que cuando nosotros sembramos el pasto cali detrás de las galeras donde están las gallinas ponedoras, con el primer curso de pastos y forrajes, lo que íbamos a sembrar allí era brisanta, ¿verdad? Y un joven fue a conseguir semilla a un agroservicio X y lamentablemente la semilla que le vendieron era vencida. Entonces, no pudo él o ya estaba por vencer. El pasto no nació, nació bien ralo, lo resembramos con los mozos, no volvió a nacer. Entonces decidimos meterle cali, ¿verdad? El cali incluso lo sacamos de allí mismo, de allí mismo, de la universidad. Ahí había muchísimo cali, o hay siempre bastante cali. Y empastamos todo eso. Entonces, es bien importante tomar en cuenta, ¿verdad? El análisis de pureza, la germinación, el prestigio de la empresa proveedora de la semilla. O si vamos a sembrar una semilla que no es de un agroservicio, sino que la vamos a conseguir así, como la han conseguido muchos de ustedes para sembrar. Pues hay que garantizar que sea una semilla muy buena, para que vaya, que si es material vegetativo, que sea de la parte madura de la caña, ¿verdad? Esto es muy importante, jóvenes. La prueba de germinación, si se puede hacer antes, es mejor, ¿verdad? Poner unas semillas en un papel periódico, ¿verdad? Mojado, o sembrarlas en un espacito pequeño para ver si nacen, pues. Y si nacen es porque van a parar bola, como dicen ustedes, ¿verdad? Entonces, y también el cálculo de la cantidad de semillas que van a sembrar. Aquí están algunas semillas, ¿verdad? Que en el mercado andan por allí disponibles. Entonces, y hay otras también, ¿verdad? Que no las tengo aquí, pues que ahí están. Ahora bien, vamos a ver primero lo que es la preparación del terreno, ¿verdad? La preparación del terreno, jóvenes, acuérdense que es esto, ¿verdad? Esto creo que ya se los había dicho. Es limpiar el terreno.
sacarle todo y cercarlo. Esa es la preparación del terreno. Delimitar, ¿verdad? Limpiar. Y la preparación de la tierra o del suelo es esto que está aquí, ¿verdad? Que es ya pasar el tractor, hacer estas, miren, aquí va pasando los canchos del tractor y va haciendo los camellones, ¿verdad? Ya máquina, ya con maquinaria, ¿verdad? No como algunos pobres de ustedes, que yo sé que les tocó muy duro para hacer camellones. Entonces, a puro asadón. Entonces, esto es la preparación de la tierra o el suelo, y esta es la preparación del terreno. Son dos cosas diferentes. No se vayan a confundir. Se lo puedo preguntar en un examen, ¿verdad? Ahora bien, para determinar las necesidades de nutrientes que un pasto puede tener a través de varias técnicas, se puede hacer, tales como ver, ¿verdad?, el pasto, hay ensayos biológicos, hay un análisis de suelo, hay un diagnóstico bioquímico y hay un análisis foliar también. Fíjense que con los de edafología, si se recuerdan, ¿verdad?, nosotros empezamos a, tuvimos una clase donde a través de el color de la hoja de maíz se puede determinar qué compuesto le está faltando o qué deficiencia nutricional puede ser nitrógeno, fósforo o potasio, ¿verdad? Pero ese es otro rollo. Entonces, pero el que vamos a ver nosotros aquí de una manera breve, porque no voy a ahondar mucho, es el análisis de suelo, ¿verdad? Que es una herramienta importante para evaluar o evitar problemas. El análisis de suelo, jóvenes, es, aquí está la parcela, miren, es extraer una muestra de la parcela, ¿verdad? Llevarla a un laboratorio y ya en el laboratorio, allí hay algunos equipos, ¿verdad? Donde se analiza y nos dan estos resultados, ¿ves? Están acá, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de nitrógeno, de fósforo, de potasio? Incluso los análisis de suelo no solo dan el diagnóstico de la fertilidad, ¿verdad? Que es el que están viendo a su izquierda, sino que ya son tan completos que nos dan las recomendaciones de fertilización. O sea, ahora el análisis, usted lleva la muestra, allí mismo se la ven y le dicen qué es lo que necesita, ¿verdad? Y qué es lo que no necesita. Entonces, y ya después de haber visto la muestra y decir, no, perdón, decirle qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, entonces viene la otra parte y usted dice, yo lo que pienso sembrar aquí es maíz. Ah, si va a sembrar maíz, entonces usted, según lo que hemos visto que tiene o que no tiene su suelo, le vamos a recomendar esto, esto, esto y esto. Imagínense cómo son los análisis de suelo hoy, ¿verdad? Pero puede decir otro, no, yo no voy a sembrar maíz, yo lo que voy a sembrar es sandía. Ah, si es sandía, entonces va a necesitar no lo que requiere el maíz, sino que va a necesitar esto, esto, esto y lo otro, porque son fertilizaciones distintas en los dos cultivos, ¿verdad? Entonces, ahora los análisis de suelo son así, ¿verdad? Vienen más completos, traen hasta los niveles de pH por si hay que encalar, trae cuánto trae más de aluminio por si hay que echarle otra cosa, porque el aluminio a veces no ayuda bien a que la planta consuma sus alimentos en el suelo, entonces los nutrientes. Entonces, ahora un análisis de suelo no solo nos da, como les digo, cuánto tiene, ¿verdad? De nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio, de hierro. No, no solo nos da eso, sino que también nos puede dar cuánto vamos a ocupar del sulfato de amonio, de urea, de cloruro de potasio, en el caso de creo que está para maíz, parece. Entonces, así es, así vienen los análisis de suelo. Anteriormente, cuando yo estudié, hace como 28, 29 años, ¿verdad? Entonces, que yo terminé de estudiar, entonces, esto se hacía por unas tablas, ¿verdad? Le daban a uno el análisis y solo le decían qué es lo que tenía el suelo. Entonces uno calculaba a pie, como decimos, ¿verdad? Con calculadora, qué era lo que iba a querer y cuánto le iba a echar usted de abono a la parcela. Ahora no, ya aquí, mire, ve, en la parte derecha se lo da el análisis de suelo. Bueno, la parte 5 del establecimiento de pasturas es el sistema de siembra. A esto voy a ser breve porque creo que ya lo saben. Esto es por surcos, como lo ha hecho la mayoría. También se puede hacer al boleo, pero solo tirando la semilla.
Y por último pueden ser los famosos asocios, ¿verdad? Que es una gramínea con una leguminosa o una gramínea con una planta promisoria. Y me va a decir alguien, mire ingeniero, pero faltó leguminosa con promisoria. Es correcto, puede ser también ese asocio, ¿verdad? Aunque siempre estamos buscando asociar, ¿verdad? Una gramínea con una leguminosa o una gramínea con una promisoria por la naturalidad que tiene las plantas, ¿verdad? Entonces, acuérdense, la leguminosa absorbe mucho nitrógeno que puede ser aprovechado por la gramínea. Ahora bien, aquí estamos, ¿verdad? Yo creo que esto la mayoría lo sabe, pero no lo había visto de esta forma. Porque ahí me pasaron preguntando varios y yo les contesté, ¿verdad? Algunos no, porque ya lo sabían, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a realizar la primera fertilización? ¿Verdad? Entonces, el análisis de suelo se los va a decir. Pero, ingeniero, yo no hice análisis de suelo, yo no pude hacerlo, porque eso hay que llevarlo hasta el CENTA, porque solo allá. Y fíjense que la universidad, cuando yo vine aquí, me pidieron un proyecto. Entonces, yo presenté varios, ¿verdad? Entonces, por cierto, presenté un proyecto de pastos que lo hicimos, y allí fue cuando, porque cuando yo llegué allá en Chico era el problema más grande que tenían los animales, no había pasto. Entonces, el animal hasta se comía los jardines, pues, porque tenía hambre. Miren ahora si se come los jardines. Entonces, porque yo presenté un proyecto donde había que invertir, ¿verdad? Para preparar tierra, para semillas, para muchas cosas. Ya lo vamos a ver eso más adelante en el presupuesto. Y ese fue el proyecto que me aprobaron. Pero yo también presenté un proyecto de crear en la universidad, ¿verdad? Un laboratorio de análisis de suelos agrícolas. Entonces, pero esto requería de una infraestructura y de un equipo y contratar a una persona solo para hacer eso. Entonces no decidieron no hacerlo, porque aquí en Oriente no hay un hasta donde yo tengo el conocimiento. Entonces, para la primera fertilización tenemos que considerar la especie sembrada, porque no todas las especies se fertilizan en el mismo momento, ¿verdad? Hay una diferencia a veces de días, pero la hay. El tiempo de día germinado, ¿verdad? De los tantos días germinados, el suelo donde está sembrado también, para ver cómo se va a fertilizar. Pero generalmente, jóvenes, generalmente, esto es lo que se hace comúnmente, ¿verdad? Y les pongo aquí, se hace con nitrógeno y fósforo, ¿verdad? Y puede ser una fórmula química de 16-20-0 o 20-20-0, ¿verdad? A los 8 días después de nacido, oigan bien, no de sembrado, ¿verdad? Entonces, usted lo puede. ¿Por qué no de sembrado? Porque posiblemente la plantita está bien chiquitita, ¿verdad? Entonces ya tiene que estar bonita para que usted pueda aguantar la primera cantidad de abono que le va a echar. Si no, la va a quemar. Entonces, esto es en cuanto a la primera fertilización. El control de malezas, ¿verdad? Que es la parte 7. Aquí hay que tomar en cuenta y por eso traigo esta gráfica, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Vamos a ver, pero necesito una buena respuesta. ¿Consideran ustedes que, bueno, cómo creen ustedes que podría controlar yo esta maleza en este cultivo? Ustedes ya saben cómo controlar las malezas. ¿Cómo sería la manera más práctica o lo mejor? Alguien que me diga, ¿verdad? Yo digo que cortándolo manualmente, como con una cuma. ¿Por qué, Ceci? Por una es demasiado grande, siento que un herbicida no lo atacaría, no lo eliminaría correctamente. Entonces, ajá, la mejor manera para mí sería tomándolo y dándole desde la raíz. Es una buena respuesta, Cecilia. Pero me voy a anotar. Se gana un punto en el examen. Gracias. En el examen. Bueno, ya lo anoté aquí. Se ganó un punto en el examen de laboratorio. Oye, es que es una buena salida la que está dando Cecilia. Es una salida muy práctica y observativa. ¿Para qué me voy a gastar un agroquímico? ¿Más voy a contaminar? Si eso lo puedo hacer con una cuma. Por eso pongo esta imagen yo. Porque a veces la gente cuando, porque ya les voy a poner esta otra, miren, que es de herbicida, ¿ves? A veces la gente cuando oye control de maleza, solo piensa en herbicidas. Y yo soy bastante enemigo de los herbicidas, porque son el causante de muchas enfermedades, más que todo la insuficiencia renal, ¿ves? Entonces, es muy importante, ¿verdad? No decir tal vez control, sino mejor manejo de malezas, ¿verdad?
Incluso fíjense que allá en Colombia, una vez yo observé algo, en un curso que andábamos, varios técnicos, donde llegamos a un lugar donde la maleza no la eliminaban. Decían que la maleza tenía alguna razón de ser. Entonces, no estoy completamente de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero ellos le daban una salida. Yo creo que al final el blend, el business, como dicen de ellos, era eliminar quizás aquello que realmente, ¿verdad?, les iba a causar un problema. Pero, pero hay cosas que incluso ayudan para proliferar los enemigos naturales. Y muchas veces cuando tiramos el bombazo de herbicida, arrasamos con todo, pues. Entonces, es importante saber que no es necesario muchas veces eliminar completamente la población de maleza, ¿verdad? Sino que hay que regularla o manejarla a un nivel. Miren, voy a sacar un comentario aquí, ¿verdad? Con el permiso de esta persona que yo sé que me lo da. Una de las parcelas, ¿verdad?, que más me sorprendió, sinceramente se los digo, ¿verdad? Y voy con mucho respeto porque hay muchas que me han sorprendido, ¿verdad? Entonces, el caso de los compañeros que se asociaron, muy bueno, ¿verdad? Bueno, ahora vi una milpa de maíz amarilla de esta muchacha Lady, muy buena, ¿verdad? Pero voy a poner un caso que me sorprendió, que fue el caso de Zulma, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque Zulma me consultaba constantemente, ¿verdad? Porque no había tenido esta experiencia. Y una vez me dice, fíjese que ya la tengo enmontada. Entonces le digo yo, ¿verdad? Como yo estaba aquí y Zulma estaba allá. Mire, Zulma, hable con la persona dueña de la tierra o que le ha conseguido, parece que era un tío que le andaba orientando. Entonces el tío le dijo de que no era el momento de arrancar la maleza. Fíjense qué sabio, porque si arrancaba la maleza, iba a arrancar también, ¿verdad? Oigan bien, iba a arrancar también el cultivo por la textura del suelo que se veía que tenía, y me imagino que eso era. Entonces, ¿y cómo hago? Me dice, no, mire, yo sí, en eso sí respeto al agricultor, lo respeto hasta morir, ¿verdad? Usted váyase por el consejo que le ha dado esta persona, porque esta persona es la que ha sembrado todos los años ahí, ¿verdad? Todos los años ahí. Entonces, usted lo tiene que hacer como él se lo dijo. Entonces, ella sí lo hizo, ¿verdad? Su cultivo creció, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero decirle. No es tanto controlar, sino saber manejar. Y medir hasta dónde, ¿verdad? Y hay métodos. Como decía Cecia, está el método físico, ¿verdad? Que es el arranque manual, la limpia con azadón, el corte con machete, u otra herramienta, ¿verdad? Aquí tenemos este muchacho, mire, que por cierto toca, como este muchacho toca como unos 5 instrumentos, ¿verdad? Este es el que me ayuda en la primera clase de pastos y forrajes. Él lleva la flauta y yo llevo la guitarra, ¿verdad? Y cantamos con todo. Entonces, es Leiva. Entonces, aquí está Leiva con su cuma, ¿vale? Ya llevó pastos y forrajes ya hace días. Entonces, yo creo que ya va a egresar este chico. Entonces, él es del grupo andino, o de la rondalla, como que ando. Es que hasta anda como entre grupos. Entonces, somos bastante amigos. Entonces, aquí está él con su compañero limpiando con la cuma, ¿verdad? Está también un método que se llama método cultural, que es la rotación de los cultivos, o el uso de variedades competitivas, ¿verdad? O la distancia entre siembra o plantación. Entonces, y está el control químico, ¿ya?, a través de herbicidas, que lamentablemente a veces esto es lo que más usa la gente, ¿verdad? Y yo no es que diga que al final, pues, un herbicida no se puede ocupar, pero hay que medir hasta dónde, porque fíjense que solo estos dos que están acá, miren, el paraquat y el glifosato, si no lo sabían, son parte de la docena maldita, así se le llama. Busquen en el internet qué es la docena maldita. Son 12 agroquímicos que en los países del primer mundo están prohibidos. No los pueden usar porque se ha comprobado que son demasiado dañinos para el hombre. Entonces, y claro, los tiran de allá para acá. Allá los producen algunos incluso y los tiran. Y aquí todavía lo seguimos ocupando. Este es un herbicida de contacto y este es un herbicida sistémico. Incluso hay unos que hasta esterilizan el suelo. Este es más tremendo. Ahora solo quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Para que lo sepan todos. ¿Cuál es la diferencia entre el de contacto y el sistémico?
El de contacto, como el paraquat o gramosón, ¿verdad? Vamos a ver quiénes levantaron la mano, hijo. Aquí me dicen que dos participantes. Es que yo quiero hacerle una pregunta, ingeniero. Vamos a ver, dígame. ¿Y ustedes en Anchico qué tipo de herbicida utilizan? Más que todo, cuando vamos a comenzar, utilizamos este, ¿no? Paraquat. Paraquat. Y cuando a veces tenemos necesidad de alguna, ya voy a explicar de qué se utiliza este, que este no me gusta, porque este glifosato sí me da miedo. Este es más tremendo que este. Ahora bien, este glifosato es más. Ese es el que mata las abejas, mata las abejas. Correcto, sí, así es. Entonces, ya te voy a dar la palabra al otro, permítame. Entonces, lo que yo te quiero decir es que también nosotros, muchas de las labores que hacemos, a pesar de que no tenemos una gran cantidad de ¿cómo se llama?, de personal, pero muchas de las labores que hacemos, las hacemos de esta forma, mira, físicamente y también aplicamos el método cultural, ¿verdad? Porque esto lo usamos sinceramente porque no podemos, ¿verdad? Porque necesitaríamos una cuadrilla de unos 20 hombres, ¿verdad? Para mantener aquello y no nos va a dar. Entonces, pero nosotros utilizamos mucho estos dos métodos, el método físico y el método cultural, ¿verdad? Incluso los estudiantes, ¿cómo se llama? De horas de apoyo, pues nos ayudan mucho en esto, pero no tenemos estudiantes hoy, ¿verdad? Ahorita nos hemos tirado con esto, mira, ¿verdad? Ahorita nos hemos tirado mucho con esto. ¿Quién otro levantó la mano? Porque aquí solo me pareció que habían levantado la mano. Yo, ingeniero. Vale, dime. No, es que estaba preguntando el de contacto y el otro de la diferencia. Ajá, exacto. Bueno, yo tengo entendido que el sistémico en ese caso es el glifosato, digamos, porque él a los 8 días empieza como a hacer efecto en él. Todo. Él se lleva lo que es la maleza y se lleva lo que es, puede ser pasto. Entonces, ajá, pero la duración del glifosato es mayor. Es mayor, correcto. Puede durar hasta unos, no sé, tengo entendido, unos 20 o más días. Entonces, y el paraquat alemán o cualquier tipo de gramosón en ese caso, él hace el efecto, digamos, bien rápido, digamos. Usted lo riega y luego empieza a hacer efecto, pero la duración de él es menos. Puede durarle hasta, no sé, 8 días, creo, máximo. Pero es bien menos que el otro, que el glifosato. Porque correcto, le hemos aplicado eso nosotros y tiene razón, ya he notado la diferencia entre esos dos. Correcto, y gracias, Gerson, muy buena tu intervención. Y aumentando, ¿verdad? Ya Gerson dijo la primera parte, ¿verdad? El de contacto, como su palabra lo dice, el herbicida cae encima de la hoja, hace contacto y le empieza a quemar. Estamos hablando de la maleza, ¿verdad? Pero el de contacto tiene el problema de que si usted lo tira y está el cultivo ahí, porque hay gente que se la juega en medio del cultivo y anda lo echando, ¿verdad? Entonces, esa es una práctica, ¿verdad? Entonces, incluso hay bombas mochilas que traen un ¿cómo se llama? Un rociador, ¿verdad? Que no permite que se salga más de la línea donde usted lo va a tirar. Pero el problema es que a veces el de contacto está norteando, está haciendo viento. Entonces, ese rocío que se va, le puede caer a la hoja de la milpa o la hoja del cultivo y se la va a secar. Eso no crea que es así, ¿verdad? Este es así como dice contacto, es inmediato, ¿verdad? Pero el problema es de este que como es inmediato, también inmediatamente con el tiempo ya crece la maleza nuevamente, ¿verdad? Y hay que volverlo a tirar. Entonces, pero sí es funcional, ¿verdad? El sistémico no, ese tarda más. Incluso a veces hay sistémicos que son bastante selectivos. Los selectivos es que aún se le puede aplicar a ciertos cultivos y no, en teoría no los daña, no los quema, ¿verdad? Entonces, pero el sistémico, como decía Gerson, ese cae en la planta, ¿verdad? Lo absorbe por las hojas y por el tallo y este va a dar hasta la raíz. Entonces, seca por completo la planta o la maleza, ¿verdad? Entonces, este lleva más tiempo, pero ¿cómo se llama? Pero dura más también el tiempo para que no crezca o para que evite que crezca. Entonces, estos son como los dos más comunes, ¿verdad? Como les digo, no puedo yo decir, no los utilicen, porque nosotros en Anchico los usamos. Entonces, pero este sí, este casi muy poco, ¿verdad? Porque
Este es bastante, bueno, incluso yo sé que en la Segunda Guerra Mundial ocuparon para hacer como para matar a la gente que mataron los alemanes a los israelitas. Vamos a ver quiénes levantan la mano, porque no me da aquí. ¿Quién? Ingeniero, otra pregunta, disculpa. Ajá, dime. En todo caso, digamos, otro herbicida que hay, digamos, que es selectivo, en todo caso, bien, algunos agricultores lo conocen como toro negro o el mismo Bullgraf. No sé, digamos, en ese caso, como ese es bien selectivo, nada más solamente para hoja ancha, ¿se podría considerar, digamos, un herbicida así bastante dañino como el glifosato y los paraquat? O, digamos, sería menos. No. Porque también conozco otros como los picloran, que también, digamos, son bien selectivos para eso, pero, digamos, la dosificación de ellos es menor que la del Bullgraf. Uh-huh. Entonces, pero igual es bastante bueno. Entonces, quería más o menos saber si se considera algo dañino igual a ellos. Yo lo que te diría es que te vayas a ver el ingrediente activo. Como, sinceramente, eso que me estás mencionando, hasta ahora los escucho. No sé cuáles serán los ingredientes activos. En el ingrediente activo está la respuesta, ¿verdad? Porque, o sea, y acuérdate que glifosato o los nombres que me has dado tú son nombres comerciales, ¿verdad? Pero hay un ingrediente activo que es ya el químico que usan para hacer ese veneno, pongámosle así, ¿verdad? O entonces habría que ver allí qué ingrediente activo están utilizando para ver si es el mismo del glifosato. Aunque los selectivos son que no mata la hoja ancha, que mata la hoja ancha, como te digo, pero, o al revés, ¿verdad? Entonces, pero siempre queman, siempre matan, ¿verdad? Son hola. También herbicidas. Hola, sí. Hola, ingeniero. Sí. De hecho, quiero hacerle un comentario con respecto al bullgrass. El ingrediente activo es el 2,4-D. Y de hecho, bueno, de hecho es el que se utilizó en la guerra de Vietnam. Correcto, sí. Para matar personas. Ajá. Sí, es que fíjense que gracias por el aporte, ¿verdad? Freddy. La verdad es que fíjense que en estas guerras se ocuparon muchas de estas cosas para asesinar, ¿verdad? Entonces, dicen de que muchos de estos herbicidas están haciendo de muchos remanentes que han quedado porque eran laboratorios grandes, ¿verdad? O de fórmulas que las inventaron y las vieron que eran buenas y no las quieren desperdiciar, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ahora pues dicen que crearon un virus que se llama COVID-19. No quiero juzgar a los chinos, para que sean los que les echan la culpa, pero siempre en esto hay un interés comercial, joven, ¿verdad? Que nosotros, en la medida de lo posible, como futuros profesionales, tenemos que tratar de evitarlo hasta donde se pueda, ¿verdad? Lo que yo no estoy de acuerdo, y con esto voy a concluir, es que yo les decía a los productores, yo no estoy de acuerdo que ustedes van a tirar el bombazo en una tarde a una manzana, ¿verdad? Y allí se vienen a acostar unos 4 días a la hamaca, ¿verdad? Porque como ya quemaron la manzana, ¿verdad? Sería más factible que ¿cómo se llama? Y tal vez hay un pozo cerca, ¿verdad? Que va a ir a caer allí algunos residuos de este veneno por el suelo, ¿verdad? Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo es que hagan eso. Lo mejor, prográmense ir a chapodar la manzana, ¿verdad? Y no van a utilizar este tipo de veneno, ¿verdad? Yo pienso que es organizarse y hacer un esfuerzo. Bueno, vamos a continuar el primer pastoreo, jóvenes, ¿verdad? Pues aquí hay que ver las famosas etapas, ¿verdad? Que a algunos les costaron encontrarlas porque yo entiendo que no estaban tan definidas como el nombre del pasto que les tocó, sino que tenían que ir a ver, ¿verdad? Géneros y especies. Entonces, pero la mayoría que yo le hice esa observación me superó eso y me alegro, ¿verdad? Entonces, está primero la etapa de germinación, después saben que está la etapa de crecimiento y desarrollo, y por último, la etapa de maduración, ¿verdad? De un pasto, que es lo que hay que considerar. Pero para la hora, ¿verdad? De cortar un pasto, de cosecharlo la primera vez, estamos hablando del establecimiento de una pastura. No es lo mismo cosechar una primera vez que cosechar una segunda o una tercera en el mismo pasto. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que hay que considerar, ¿verdad? Y lo que yo pretendo ahorita explicarles es que primero tenemos que ver la especie de pasto que hemos establecido, porque no todos los pastos, ¿verdad? Crecen de la misma manera, muchos se parecen, vamos a
aceptar eso, pero también algunos tienen sus particularidades. Entonces hay que ver la especie de pasto primero que establecimos, después las condiciones medioambientales, ¿verdad? Yo les hacía una pregunta casi a todos los grupos. La mayoría me la contestó. Alguno que otro no me lo pudo contestar, ¿verdad? De compañeros, digo. ¿Verdad? Pero la mayoría les decía, mira, ese pasto, ¿tú crees que lo puedes sembrar en el volcán Chaparrastique? ¿Verdad? Entonces, y se quedaban. Es una pregunta de análisis, les decía. Entonces, y empezaba y me salía, no, mire, por la altitud, que es hasta tantos metros, más que todo es un pasto de costa, ¿verdad? A nivel del mar, no se podría. Por la cantidad, bueno, y empezaba él a decirme muchas cosas. Entonces, también hay que ver el manejo desarrollado en el establecimiento del pastizal, pero la mayoría de pastos jóvenes, perennes, ¿verdad? Los que se les hacen varios cortes, en condiciones normales, su desarrollo lo alcanzan entre los 90 y 120 días. Esto sí es por generalidad así. Aquí quizás hay que ser observativos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el problema de parece que es el Camerún, que se lignifica muy rápido, ¿verdad? Entonces, hay varios pastos que alcanzan una lignificación muy rápido, ya cuando llegan a los 90, a los 95, ya se van poniendo más duros, entonces hay que estar bien listos a cortarlo, ¿verdad? A cosecharlo, para que el animal aproveche el verdadero alimento que le queremos dar. Bueno, jóvenes, aquí solo les he puesto el ejemplo, ¿verdad? No se vayan a asustar, ¿verdad? De cómo hacer un cronograma, ¿verdad? Si voy a explicar algo, me voy a ir aquí, ¿verdad? Este es para un cronograma, ¿verdad? De un pasto mulato que se cosecha a los 70 días después de sembrado, ¿verdad? Bueno, ¿y para qué sirven estos dibujos? Fíjense que cuando uno hace un proyecto, ahorita sea el proyecto que se haga, esto es como la base medular, ¿verdad? Donde usted se va a orientar para hacer un trabajo. Entonces, yo voy a sembrar un pasto mulato que se cosecha a los 70 días. Y aquí en las actividades, usted podrá observar todas aquellas cosas que voy a hacer para sembrarlo. La siembra aquí está, miren, se la estoy señalando, ¿verdad? Antes de la siembra va a haber una preparación del suelo, una preparación del terreno y una selección del terreno, ¿verdad? Y después de la siembra van a haber fertilizaciones, control de maleza, control de plaga, cosechas, ¿verdad? Si lo voy a hacer en silaje o lo voy a hacer en edificación. Y si voy, como es un pasto perenne, el mulato, ¿verdad? ¿Desde cuándo le voy a aplicar el riego? Entonces, solo quiero dejarle. Si usted es curioso, yo sé que usted se va a ir después a ver la presentación y va a ir tratando de ubicar estas fechas aquí. Entonces, solo quiero dejarles algo claro, ¿verdad? Anótelo si quiere, aunque se está grabando la clase. Gracias, pues, a nuestra jovencita ahí que estaba pendiente. Se lo agradezco mucho, ¿verdad? Entonces, pero la clave para diseñar un cronograma no está comenzar aquí arriba. La clave para diseñar un cronograma, estoy hablando de un cronograma de pastos, ¿verdad? Es esta fecha, miren jóvenes, de la siembra. Y aquí me voy a ir porque le voy a dejar una tarea hoy. Y hágalo, porque si no lo hace le va a ir mal a usted, vea. Yo no es que lo quiera poner en mal, ¿verdad? Dice que se sembró, dice, el primer paso, miren, no dice preparación de terreno ni preparación de suelo. Ni selección de terreno. El primer paso dice que se sembró el 8 de junio. Vámonos a ver aquí. Aquí está, mire, ve. ¿Cuántos cuadritos tiene cada mes? Tiene 4 cuadritos, que son 4 semanas. Ah, ingeniero, pero fíjese que hay meses que traen 30 días, correcto. El de ahora trae 31, hasta van a celebrar el Halloween ahora. Entonces, virtualmente, estaba viendo ahí en la televisión esas cosas, a mí casi nunca me ha gustado, ¿verdad? Manejo más la celebración de los mexicanos del Día de los Muertos, me gusta mucho, ¿verdad? Hasta una película he visto de eso, es muy bonita, por cierto. Entonces, pero volviendo al caso, alguien está pintando ¿cómo se llama? Alguien está pintando la pantalla, por favor no lo haga, ¿verdad? Porque me va a confundir, y si puede borrar eso, bórrelo, ¿verdad? Se lo pido.
Entonces vuelvo nuevamente, la siembra se hace, dice, el 8 de junio. Aquí es que le voy a dejar la tarea. Mire, ¿cuántos cuadritos hay en junio? Hay 4. Todos tienen 4, ¿verdad? A diciembre que solo le puse 1, ¿verdad? Pero entonces, cada cuadrito de estos vale 7 días. ¿Oyó bien? 7 días. Entonces, como dice que se sembró el 8, ¿verdad? Entonces, eso cae en el segundo cuadrito. Por eso pinté aquí, mire, siembra. 7 días de la primera semana y el primer día de la segunda semana, el 8, fue que yo sembré, ¿verdad? Fue que yo sembré. Entonces, ¿cuál es la tarea que le voy a dejar ahorita? Usted se va a ir, joven, si no se acuerda, ¿verdad? Porque es posible que no se acuerde, ¿verdad? Entonces, a buscar las tablas de multiplicar, ¿verdad? Y busque la tabla del 7. No se la voy a dejar toda, ¿verdad? Busque la tabla del 7 y se la va a aprender de memoria. Si usted no se aprende la tabla del 7 de memoria, no va a poder hacer esto. Porque en lo que está con la calculadora o está con el teléfono 7 por tanto, se va a enchibular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le voy a poner un ejemplo. Digo yo, ¿verdad? Que voy a cosechar. ¿Cuándo voy a cosechar lo que sembré? ¿Ya? Vamos a cosechar la primera vez, ¿verdad? A los 70 días, dice, que se va a cosechar, ¿verdad? Entonces voy a venir yo aquí. Vamos a ver. Permítame un momento. Voy a agarrar la fecha que sembré, que es el 8, ¿verdad? Me voy a bajar a la cosecha. Como aquí sembré el primer día, voy a decir 7, 14, 21, 28, 35, 42, 56, 63, 69. Permítame, me he equivocado aquí. Vamos a ver, siembra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero como se pasó uno, se pasó hasta aquí. Por eso cosecho aquí, ¿verdad? Entonces, si usted no se aprende las tablas, cuando le diga, va a fertilizar, ¿verdad? 15 días después de la siembra, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que sembró el 8, ¿verdad? Y es 15 días después, ¿verdad? ¿Cuántos días quedan en este cuadrito? Quedan 6. Más los 7 de este son 13. Y ocupó 2 días de este. Como no puede poner 2 días, ¿verdad? Puede pintar. Aquí le pintó en el segundo día y le van a quedar 5 días. No se preocupe, esto se lo voy a explicar bien el otro sábado. Lo que quiero dejarle claro es que usted tiene que aprenderse la tabla del 7. ¿Verdad? Porque va a ir 7, 14, 21, 28. ¿Por qué? Porque 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14, 7 por 3 es 21, 7 por 4 es 28, 7 por 5 es 35. ¿Verdad? Y así hasta llegar al 70. Entonces, por favor, apréndase la tabla del 7, joven, porque el otro sábado le va a servir, tiene 7 días, ¿verdad? 8 días decimos, ¿verdad? A partir de hoy. Entonces, ya a partir de mañana son 7 días. Entonces, estamos claros, porque esto que está acá, usted lo va a trasladar aquí. Yo en un examen le voy a dar esto, no le voy a dar este mismo pasto, que le quede claro, no se lo vaya a aprender de memoria, mejor interprételo. No se lo vaya a aprender de memoria porque se va a ir mal, ¿verdad? Y les voy a dar, un consejo muy bueno. Yo sé que ahorita estamos en línea, ¿verdad? Ahorita estamos en línea. Y cualquiera puede decir, mira, cuando tengas ya pintado el tuyo, vos me lo pasas. Miren, jóvenes, para estar pintando esto a la carrera, se equivocaron, ¿ve? Y como yo lo que hago es, quiero ver, está bien, este no está bien. Entonces, yo veo todo lo que está pintado, ¿verdad? Como cada pintada tiene su ponderación, ¿verdad? Y al final, a veces el problema es que no ubicamos bien la siembra, se van mal todas las fertilizaciones, se van mal todas las cosechas, se van mal todos los... Esta casilla es clave para allá y para allá. Esta es la clave. Pero yo le voy a enseñar el otro sábado cómo ubicarla, ¿verdad? Imagínense que diga yo, voy a poner un ejemplo. Sembré, a los 18 días de junio, o el 18 de junio, 7, 14, 21. Entonces tiene que ser aquí,
¿verdad? Que voy a pintar porque fue en esa fecha. Entonces le dejo esa tarea. Ya no voy a tocar este punto porque lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahorita? Para elaborar un presupuesto de pastos, ¿verdad? Para elaborar el presupuesto, lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Primero es considerar todas estas cosas. La preparación del terreno, la preparación del suelo, la siembra y la fertilización, el control de plagas, la cosecha y el procesamiento del pasto. ¿Por qué le pongo estas generalmente que son las actividades? Porque son las actividades que llevan dinero. Por eso se llama presupuesto. Y mire, le voy a enseñar este presupuesto que hicieron unos muchachos que ya se graduaron, ¿verdad? Cuando ellos metieron un pasto mulato 2 ahí en Anchico, ¿verdad? Ellos aquí, en su presupuesto, les costaba el pasto al final $1,628, donde iban todas las partes, ¿verdad?, que ellos iban a gastar. Aquí está lo que iban a gastar en la limpieza, en la realización de la cerca, y después en el paso de la rastra y del surqueado. Aquí está lo que iban a hacer en la siembra y en fertilización. Esto es lo que les iba a costar la semilla. Esto es el primer fertilizante. Este es la urea. Utilizaron más para el control de maleza, utilizaron estos herbicidas, ¿verdad? Aquí está el precio que valían en ese tiempo. Aquí está después cómo controlaron las plagas, el fungicida y el insecticida que ocuparon. Y por último, los otros gastos que tuvieron. Entonces, así es como se hace un presupuesto. Esta es una manera muy sencilla que les estoy enseñando. Hay otros que son un poco más complicados. Al final, yo lo que quiero es que vean cómo se hace un presupuesto partiendo de estas actividades, partiendo de los tiempos que las vamos a hacer. Entonces, vamos a llegar por el momento hasta aquí con la presentación. No sé si hay alguna pregunta porque voy a pasar a la última parte ya. Si no, vamos a... Permítanme. Bueno, si no hay preguntas, que todo está claro, o quedaron asustados con el cronograma, ¿verdad? Pero bien, no se preocupen, eso no es cuestión del otro mundo. Hallándole la secuencia, es bien bonito ir llenando eso, a mí me encanta, ¿verdad? Ese mismo cronograma van a hacer ustedes cuando ustedes hagan sus horas sociales. Hay una parte del proyecto que dice cronograma de actividades, ahí van a ir pintando en el tiempo que van a hacer esta y la otra, ¿verdad? Cuando hagan su tesis, igual en el anteproyecto van a presentar un cronograma de las actividades de su tesis, ¿verdad? Esa es otra cosa. Y lo otro es que yo les iba a decir algo, permítanme, respecto al cronograma. Ah, les decía, fíjense que hace como unos 4 años yo viví una experiencia muy fuerte, pero muy buena. Muy fuerte porque yo decía, porque madres hicieron el clúster de agroalimentos. USAID hizo unos clústeres. Clúster es como un grupo de instituciones, ¿verdad? Que trabajábamos en un tema específico. Entonces, la palabra clúster dice grupo de cosas. Entonces, reunió a las universidades y las hizo trabajar en un tema específico. Y en el caso de nosotros, en la facultad, nos tocó el tema del clúster de agroalimentos, porque se relaciona con agronomía y con veterinaria. Entonces, nosotros íbamos seguido a unas reuniones, a capacitaciones, y tuvimos que elaborar proyectos, entregar informes, hacer liquidaciones, elaborar presupuestos, aparte del trabajo que yo llevaba. Entonces, en la facultad. Entonces, lo que quiero decirles es que la mayoría de los informes iban planteados en un cronograma. Ellos nos mandaron un formato y nos decían, pinte hasta dónde ha llegado con las actividades. Las actividades estaban aquí, nosotros pintábamos y al final poníamos, se cumplió el 50%, el 100%, el 25%, el 0%. Entonces es muy importante esta dinámica, ¿verdad? Porque nos va a ayudar a ubicarnos en el tiempo en cualquier actividad. Entonces el otro, voy a volver a compartir la pantalla, permítanme. El otro fin de semana, el otro sábado, vamos a ver para comenzar este documento. No se lo voy a mandar mañana, ¿verdad? Porque le estoy haciendo
algunos ajustes en esta parte de este cálculo. Quiero ver si lo puedo hacer más sencillo para... Esto va a salir en el examen, ¿no? ¿Ya? Desde ahora se los digo. Es interpretar estos números. Este documento tenía como 20 páginas. Miren cuánto lo llevo ya, bien poquito va. Entonces, ya mejor así lo voy a dejar. Bueno, no. Voy a ver cómo lo puedo todavía digerir mejor. Perdón, plantearlo mejor para que lo digieran todavía mucho mejor. Entonces, al final, jóvenes, del documento viene esta hojita. Esta hojita es la presentación que tienen ahí. Entonces, y viene este formato. Les pido de favor, ¿verdad? Que cuando les mande estas dos hojitas, por favor las imprimen. Y yo quiero que esta hojita la tengan lista el otro sábado. Así en blanco, no la vayan a llenar. Porque la vamos a llenar de la forma de la presentación que les he presentado en el cronograma. O sea, pero no, la van a tener en blanco y allí la vamos a ir llenando, ¿verdad? Yo les voy a ir explicando. Porque cuando pintemos una casilla, por aquí estaba, parece la de junio, ¿verdad? Si eran aquí 7 días y eran 8 días a la siembra, entonces la siembra se hizo en el día 8, que cae en la segunda casilla. Pero después de sembrado quedaron 6 días. Esos días que nos van quedando en cada actividad, los vamos a tomar en cuenta para la siguiente actividad. Por eso les digo que tenemos que relacionar la tabla del 7. Está aquí. Entonces, por favor, vuelvo nuevamente. Pueden imprimir esta. No me van a decir que no tienen impresora. La mayoría de ellos sé que tienen impresora o puede conseguir una copia por ahí. Donde usted pueda el otro sábado con su papel y lápiz, ¿verdad? Pintar esto y poder analizar. Porque al final un cronograma le va a venir en el examen, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces ahora viene la parte que tengo que consultar con ustedes. Fíjense que yo tengo una pensada, como dicen en el campo, ¿va? Tenemos una pensada, dicen los agricultores. Y ahorita lo voy a hacer ya público. Esto no es seguro porque yo tengo que depender de dos cosas, ¿verdad? Primero, la situación que esté bien, que no haya un segundo rebrote, como por ahí están especulando, ¿verdad? Primero Dios que no, eso es lo que nosotros pretendemos. Yo ya regresar a la casa, no, así encerrarme tanto tiempo, no creo que sea muy factible, uno se siente bien maniado aquí. Aunque yo siempre iba en chicos y tuve esa ventaja, pero para entrar allá a San Miguel o para salir no había mucho problema, para entrar, así pedían un montón de cosas, y había que hacer una gran fila para pasar. Entonces, dependo de la situación, que esté bien, y dependo que voy a mandar una carta de permiso al Consejo Académico solicitando la autorización. Aunque ya se nos ha dado la potestad a los decanos de poder hacer algunas actividades, según consideremos, claro, yo vieran de que la semana pasada tuve un problema con un compañero de trabajo, ¿verdad? Que al final le dije a la ingeniera Milena, porque quizás Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Cuando yo llegué a la universidad, como necesitaba empaparme de todo lo que había allí, ¿verdad? Y conocer, mi mano derecha fue el ingeniero Maya. Cuando yo tenía una duda, el ingeniero tenía más de casi 30 años de estar ahí, pues. Yo al ingeniero lo buscaba, ingeniero, ¿y usted qué piensa? ¿Y usted cómo ha visto esto? ¿Y esto cómo se hizo? Y él, en su manera sencilla y peculiar, me lo explicaba y me ayudaba, ¿verdad? Para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Entonces me acuerdo cuando iba a arreglar, y donde vacunan el ganado, hoy es de barrotes de hierro, ¿verdad? Entonces de galvanizado, de tubo galvanizado. Eso yo no sé si alguien se acuerda, ¿verdad? Que ese día fue, eso era de madera, jóvenes, y ya estaba cayendo. Y un día dije, ingeniero, que quiero solicitar un fondo para hacer eso, usted no sabe si algún tipo te se ha golpeado. No, joda, me dijo, varios se han golpeado allí, me dijo, hay que hablar esa babusada. Entonces, yo hasta cosas sencillas le preguntaba, porque necesitaba saberlo. Entonces, el ingeniero fue mi brazo derecho. Ahora que ya usted es el ingeniero, pues Milena, así le llamo yo, la ingeniera Milena, perdón, es mi complemento, porque si yo soy muy expresivo a veces,
o mi carácter a veces es de una manera muy diferente al de ella. Ella es pasividad, ella es amor, el tono de ella, incluso si ustedes se fijan, habla bien suave, bien tranquila. Entonces un día de estos me llamaron a que hiciera algo. Yo dije, yo si yo lo abordo, yo voy a explotar, pues porque el fulano me estuvo neciando y casi obligando. No me puede obligar a mí, yo no voy a hacer en mi facultad cosas que yo considere que no son. Y no es que me jacte, voy a quitarme los lentes un momento, sino simple y sencillamente es porque yo soy ahorita, aunque mañana puede ser otro, ¿verdad? Imagínense, yo he puesto a pensar, ¿verdad?, que yo dejara la universidad y ya no fuera decano. Y me dijeran, mire, ingeniero, pero si usted nos quiere seguir apoyando en las clases, claro que sí, voy a seguir dando la materia, ¿verdad? Déjeme la materia que yo sigo, porque a mí las clases me encantan, ¿verdad? Entonces, el otro decano que venga, el otro coordinador de carrera, yo le voy a rendir cuenta, porque yo soy solo docente. Entonces, ¿me entiende? Aquí, como me ven en este espacio, aquí hay una persona que está dentro a veces del Zoom o del chat, y me está viendo, ¿verdad? Porque él me tiene que evaluar como coordinador de carrera. Yo aquí soy un docente más. Pero vuelvo al caso. Entonces el muchacho me quiso obligar a hacer algo y era que le trajera 7 estudiantes, ¿verdad? Y los quería en Ciudad Universitaria a tal hora porque iban a hacer una sesión fotográfica y quería tener fotos nuevas. Ustedes ya han participado algunos en sesiones fotográficas, ¿verdad? Yo sé que a más de alguno le gustaría aparecer, ¿verdad?, en las páginas de la universidad, en lo bueno, pues. Pero ahorita, como está la situación, jóvenes, yo no me atrevo. Y yo le dije a él, mire, enséñeme, la primera vez que me llamó, enséñeme el acuerdo que tenga de consejo académico de que usted tiene esta autorización. No me la enseñó y se molestó. Y me dijo, mire, que este es el bien para la universidad. Bueno, le dije yo, vamos a platicar otro momento, entonces, ¿verdad? Porque yo estaba bastante ocupado. Pues volvió a hablar después y yo tomé la decisión y le dije, mire, ingeniera, hágase cargo usted. Entonces la ingeniera con una amabilidad le dijo, mire, el decano lo que le quiso decir es de que él no está trayendo a nadie porque ni está permitiendo, porque la situación está bien complicada y los padres de familia tampoco pueden tomar de repente que se les quiere obligar y aquí no estamos obligando a nadie. Entonces ella le explicó y le dijo, no, le dijo, por eso es que le decía que tenía que tener la autorización del consejo académico, ¿verdad? Sin obligar a nadie. Entonces, usted no la tiene, pues usted no tiene la autorización de las autoridades, valga la redundancia. Entonces, al final, la persona esta, pues entendió, se molestó siempre, ¿verdad? Pero yo no traje los 7 estudiantes, porque por desgracia me le pasa algo, ¿verdad? O llega enfermo, o ya estaba enfermo y después dicen que aquí se vino a contaminar. Aunque miren, jóvenes, eso del COVID, para mí es una enfermedad que vino para quedarse. Y eso sí que tenemos nosotros que ser realistas y cuidarnos, ¿verdad? Pero la vida va a seguir, pues, y nosotros tenemos que seguir viviendo. Entonces, yo todos los días estoy yendo a la universidad, si no lo sabía, todos los días, ¿verdad? Por ser el decano que no tiene los 60 años, me cayó el palo. Así que yo entro a las 7 de la mañana, y porque llego siempre temprano, ¿verdad? Salgo a almorzar a las 12, a la 1 vuelvo a entrar y a las 5 salgo, todos los días. A veces cuando voy a Chico, pues no llego ese día, ¿verdad? O voy a hacer alguna cosa, pero ahí me van a ver, ¿verdad? La mayoría de veces, ahí estoy. Entonces, yo quiero, ¿verdad? Nosotros vamos a ensilar, aquí tengo el calendario de noviembre, el 28 de noviembre. Vamos a hacer el silo. Y el silo siempre lo han hecho los estudiantes de Pasto. Todos los años, ¿verdad? Entonces, y Cristian, el ingeniero Cristian, va a hacer las brechas, o hace las brechas, perdón, con los de producción animal 1, con sus alumnos de producción animal 1, que algunos están acá. Entonces, él hace las brechas y yo le entro con la gente el propio día, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que nosotros estamos pensando con el ingeniero Cristian es ver si podemos hacer la actividad así, ¿verdad? Pero en el caso mío, voy a hablar por mí, ¿verdad? Yo lo voy a dejar solo aquí, en el tintero. El otro sábado vamos a tomar la decisión para mandarlo al consejo académico, ¿verdad? Porque aquí yo no quiero generar malestares ni inconformidades, ¿verdad? Si alguien dice que sí, si alguien dice que no, no hay problema, ¿verdad? Hay plan A y hay plan B. El plan A,
Oigan bien, nos vamos todos a hacer el silo por grupos, guardando las medidas y el distanciamiento. Ese día 28, divido los grupos, hay grupos de trabajo. Eso sí, jóvenes, les advierto, ustedes se tienen que organizar cómo ir y cómo regresar, porque transporte no hay ahorita, ¿verdad? Ni puede haber. Entonces, no me comprometo a eso. Entonces, por grupos, ¿verdad? Se van, yo voy a decir, grupo 1, grupo 2, grupo 3, llega a tal hora, grupo 4, 5 y 6 a tal hora. Bueno, haríamos 3 o 4. Yo me estaba diciendo yo al ingeniero Cristian que aguanta 4 grupos, ¿verdad? Como ya es libre eso, nosotros andamos bien. Allá, gracias a Dios. Entonces, y ya después yo explicaría qué es lo que hacemos, porque los hombres hacen un trabajo y las mujeres. No es que van a trabajar todo el día. Por ejemplo, empiezo con el primer grupo a las 8, a las 10 están fuera. Sigo con el segundo bloque a las 10, a las 12 están fuera. Sigo con el tercer bloque a la 1, a las 3 de la tarde están fuera. Por ponerles un ejemplo. Es un par de horas nada más. ¿Cuál sería la retribución? Este es el plan A. Si hago el ensilaje, si me lo permite el consejo, y si ustedes lo quieren, ¿ya? Acompañado de una guía, ¿verdad? Que les voy a dar, no es así nomás, ¿ya? Donde me van a anotar y me van a mandar después eso. Ese sería el tercer parcial. Adiós, parcial de problemas de ensilaje. No se va a dar. No lo voy a hacer, ¿verdad? Ese es el plan A. ¿Cuál es el plan B? El consejo dijo no, ¿verdad? No quiero que arriesgue, ingeniero. Por favor, siga así, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Yo lo voy a plantear, ¿verdad? Miren, es algo para las competencias de los muchachos. Oh, el consejo dice sí, ¿verdad? Ah, bien, todos al plan A, pero me dicen 3 o 4 o 5 compañeros. No, ingeniero, a mí no me deja ir mi mamá ni mi papá. Correcto, hijo. Hágale caso. Entonces usted va a hacer el parcial, ¿verdad? Sí, así. El que no va, hace su parcialito y no hay problema. Ah, no, eso no es justo. Hay plan A, hay plan B. Nunca les he contado a que yo quise estudiar medicina humana, pero mi papá claramente me dijo que no podía. Sí, eso me gustaba, era la otra carrera que me gustaba y mi cabecita me daba. ¿Sabían ustedes que, bueno, voy a decir esto, a que es el director del Seguro Social, que anduvo involucrado ahí en un problema muy serio en el gobierno de Funes, lamentablemente, ¿verdad? Porque él es un tipazo, es muy inteligente, yo lo conozco, fue vecino mío, ¿verdad? Allá de mi papá. Ese chico era compañero mío en el bachillerato y entramos juntos a la universidad. Él se fue a medicina y yo me fui a agronomía, ¿verdad? Ayer estaba viendo un rótulo ahí en el centro médico porque anduve con una de mis hijas pasando consulta. Internista, fulano de tal, ¿no? Es decir, el nombre. Y ese también fue compañero mío en la escuela y en el bachillerato, ¿verdad? Y andábamos igual, andábamos en el mismo rango. Bueno, incluso el internista que vi no era muy bueno para estudiar. Él era perseverante, ¿verdad? Y llegó a ser internista. O sea, lo que quiero decir es que mi cabeza me hubiera dado para ser doctor. Pero yo no pude ser médico, ¿verdad? Y no me arrepiento, ¿verdad? Le doy gracias a la vida que soy ingeniero agrónomo y que ahora soy decano, ¿verdad? Entonces, así de que si... Por obediencia a mi papá, pues yo no pude estudiar medicina. Si alguien me dice, no, ingeniero, a mí mi mamá o mi papá no me deja ir, yo ya lo rogué, no se preocupe, ¿verdad? Yo le voy a programar, porque los problemas de ensilaje siempre los voy a explicar. Haga o no haga el parcial, mi obligación es explicarse. Entonces, dejo nada más en el tintero la propuesta, ¿verdad? ¿Ustedes quieren ir? Vamos. Pero si no quieren ir, no vamos, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Y le entramos al parcial. Porque yo empezaría los problemas. El 21 de noviembre es fecha de asueto. Ya les digo, no va a haber clase. Entonces, el 28, que haríamos el ensilaje, ¿verdad? Ese día, o quizás programaríamos en vez del 21 otro día, ¿verdad? Para poder explicar, vamos a ponerlos de acuerdo la otra semana que tomemos la decisión. Vamos a programar la fecha del 21, como no voy a dar clases porque es asueto, día es asueto aquí en San Miguel, ¿verdad? Por la celebración de la Reina de la Paz. Entonces, haríamos esa sesión donde explicaría ya los últimos temas, que son los problemas de ensilaje y el tema de ensilaje y el tema de nidificación, que es con lo que yo termino. El otro sábado yo voy a entrar a lo de carga animal y a la explicación de la explicación del cronograma.
Y voy a dejar la tarea de los sistemas silvopastoriles explicando el temita de silvopastoriles. El siguiente sábado es 21, pues no, el 21 no sería la explicación de los problemas porque antes tengo que dar otro tema que se llama sostenimiento de pasturas. Y termino con el tema de los problemas, la nidificación y el encilar. Esos son, ya más o menos, ya les estoy cuadrando ya que ya vamos a terminar el ciclo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, creo que vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Y vamos a vernos primero Dios el otro sábado. No sé si hay alguna pregunta antes de dar otro, el último aviso, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta que alguien tenga? Si no, pues yo, para mí ha sido un placer. Acuérdense que a las 12 de la noche, bueno, 11:59, se cierra el campus. Por favor, si estoy grabando, hijo, alguien me está preguntando si estamos grabando, ¿verdad? Entonces, ya la voy a subir más tarde. Entonces, vamos a tener como de costumbre, ¿verdad? A partir de este momento, que me manden su nombre completo y número de carnet. No solo me manden el nombre, obviamente, al WhatsApp desde este momento, que es la asistencia de este día, ¿verdad? Entonces, me alegro de haber estado con ustedes, ¿verdad? Y les dejo ya, pues, de tarea la tabla del 7, ¿verdad? Hay que aprendérsela, hay que imprimir las dos hojas que les va a llegar el día de mañana. Y dejo en el tintero, pues, la propuesta de ir a hacer el silo, porque para mí esa es una gran experiencia que un alumno de Pastos no se la debería de perder, ¿verdad? Más el que nunca lo ha hecho, ¿verdad? Ese día. Y ese día vamos equipados, ¿verdad? Los varones van allí a la parte del tractor metiendo el zacate, ¿verdad? De la brecha que va dejando. Y a las mujeres las ponemos allá un poquito en la, un poquito más suave, ¿verdad? Las ponemos a regar el zacate en toda la plana que estamos haciendo, donde vamos a enrollar el silo. Ahí están ellas con unos rastrillos. Cuando llega la tolva a tirar, ellas empiezan a regar, ¿verdad? Riegan, ya se van a las sombras a sentar a unas piedras. Los hipotes andan allá con el tractor, vea. No son hombres, vea, que tienen que trabajar, vea. Entonces, ahí estamos. Los que tienen producción animal, sí irían dos veces en Chico, ¿verdad? Porque el ingeniero Cristian les va a dejar una actividad, ¿verdad? De las brechas, ¿verdad? Y también la va a ponderar, ¿verdad? Así como yo voy a ponderar eso como tercer parcial, él no sé qué va a ponderar, ¿verdad? Yo no puedo decir nada. Pero sí irían dos veces. Eso sí, solo los de producción animal. Bueno, jóvenes, hasta aquí dejamos, ¿verdad? Si no hay preguntas, que Dios me los bendiga. Se cuidan todos. Y nos vemos el próximo sábado y siempre estamos pendientes del chat por cualquier duda que tengan. Bendiciones para todos. ¿Sí?